Presentado por GTRK y GTRK Creator Team. Finalmente he posado mis sucias manos sobre la renacida de Caín de Géminis. ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video de Science Ya Awakening. Les habla Supana Cax desde el servidor global con PvP del Bueno. Pero antes de empezar te quiero decir que en los comentarios voy a dejar fijado un link para que vayas a una encuesta que puedes completar y me ayuda a armar el tier list de Galáctico del servidor global para este mes de junio. Así que muchas gracias por tu colaboración. Además hay unas preguntitas ahí adicionales que te pueden interesar. Completar. Bueno, ahora te voy a mostrar mi Caín de Géminis renacido 1355. No es lo ideal en libros, pero me puede llegar a funcionar en el competitivo. Eso sí, armado full tanque, full vida, full aguante, full fucsia. Te voy a mostrar dos equipos: el primero importado de la versión china, el nuevo brillo, en donde está Artemisa, toro divino, la mariscal, Shun de inframundo, Radamanti, sangre divina y Caín de Géminis renacido. Vamos a ver qué tal me va. Mi rival trae también Tech. Atención, yo abro el reino del brillo con Artemisa. Atena abre el reino de amor y paz en el equipo contrario. Recibe contraataques del toro divino. Una vez renacido, el toro divino y Caín de Géminis se van a ver bastante. Protegen a Manigoldo en el equipo rival. Atención, Shijima abre puertas de Buda sobre Radamante y Sangre Divina. Son purificadas por Shun de Inframundo. Así que estas se pasan los efectos sobre Caín y sobre el propio Shun. Partita abre duelo sobre mi Artemisa. Recibe contraataque ahí del toro. O más bien básicos que yo le pego directamente a Partita. Le pega entonces Artemisa con la asistencia. Ahora va a venir turno de Shun de inframundo después del doble básico de la Mariscal. Yo me enfoco en Partita. Lanza a oleaje la Emperatriz Serafina. Partita se cura bastante. Muy bien. Esconden a Partita y con Radamante Sangre Divina que ha acumulado muchísimas marcas de vigilancia. Guanchoteo de un básico a Serafina. Y lanzo la gran caución. Eso es lo que tiene este equipo. Con el toro divino, cargas de vigilancia a y sangre divina. Eso aumenta su ataque físico. Lo mismo los movimientos activos de todo el equipo de brillo con la mariscal. Aquí, Partita me redireccionó la. El, el, la, el, la ¿Cómo se llama esto? Bueno, el, el ataque especial de Artemisa que revierte las cosas. Y bueno, terminó muriendo la pobre Partita. Me lanzaron zarabadas sobre mi Radamante sangre divina. El toro hace contraataques. Mi rival, bueno, lanza el ataque especial de Shijima para avanzar las puertas. Eso ejecuta mi Radamante Sangre Divina. Pero este equipo tiene doble resurrección porque no solamente está Caín, sino que está la Mariscal. Y además Radamantis tiene esta posibilidad de evitar su propia muerte, entonces es bastante difícil de matar. Acá me voy a enfocar sobre Manigoldo con algunos básicos. Lo dejo bastante mal herido. Lo remato con este último básico. Gracias, Artemisa. Y ya, muerto el perro. Se acaba la rabia. Termina concediendo mi rival. Se lleva la mayoría del daño. Vamos a verlo ahora. GG aquí al pana torrizo. Eh, bueno, este estaba mostrando el equipo. Seguramente pensaba que iba a decir más cosas en este momento, pero se me acabaron las palabras. Se lleva la mayoría del daño. rama sangre divina. Ok. Segundo equipo, un equipo más de aguante, más tipo tanque, aunque no tan ultra tanque, viene Tánatos Renacido, viene Partita, viene Caín de Géminis Renacido, Serafina, Shun Divino Renacido y Odiseo Renacido. Arranca el Odiseo Renacido de mi rival con doble secreto, ahora viene el mío, también poniendo doble secreto, no mentira, uno porque me iba a quedar sin energía, traté de acumular algo ahí con Rook, no pude activé los dos secretos del odiseo rival pero a mí se me activa la cureta, entonces eso sí se me, se me genera el punto de energía que necesitaba para probablemente Serafina Saga Sapuri que lanza la otra dimensión más la Galaxian Explosion de forma pasiva yo protejo a Caín de Géminis con Shun Divino Renacido Serafina rival que abre Mar de Coral después de esconder a eh, uno de sus personajes, creo que es Manigoldo Precisamente, sí, Manigoldo. Y yo puse Mar de Coral con mi Serafina, que recibió el odio de Thanatos. Yo también marqué a la Serafina rival. Manigoldo abre su campo de alma, hace estallar mi Thanatos. Que a su vez, bueno, esto también hace estallar a mi Serafina. Va a estallar entonces el Thanatos rival. Muy bien, congelado Sagasapuri. Y también Serafina va a lanzar su oleaje. Me congela dos de mis personajes. Vuelve a lanzar oleaje mi Serafina. Y vuelve a estallar mi tánato Ya sabemos cómo son estas cosas entre tánatos y Serafina. ¿no? Ronda número 2. Atena ejecuta a Serafina. Pongo un secreto de odiseo, cae Galaxian Explosion de Saga Sapuri. Después de perder su turno, igual él la puede lanzar. Básico de la Serafina rival. Activa mi rebote de daño. Eso activa el oleaje de la serafina rival. También la explosión de tánatos Todo esto transmitido a través de Saga Sapuri. Pero Thanatos está resintiendo del reflejo. Estalla mi Thanatos, le pega a la Serafina rival. Está sobrevive gracias a Mar de Coral. Yo protejo a Partita. Abro duelo sobre Odiseo. Básico de Manigoldo. Mi Thanatos que se enfoca en el Thanatos rival. Hago un básico de Caín sobre Manigoldo que hace Chasquido de la Muerte. Ronda número 3. Secreto del Odiseo rival. Estalla mi Thanatos. Perfecto, pego ojo sobre Odiseo, Partita también hace un, un ataque allí gracias al duelo, estalla el Thanatos rival, estalla la Serafina rival también, se están resintiendo del reflejo, Atena ejecuta Partita, bueno, se me acabó ese reflejo, pero se murió la Serafina rival por reflejo de daño, escondo a Caín de Géminis que ha dejado en recuperación a Shun Divino, mi Odiseo perdió su primera vida, puso doble secreto, uno de ellos cureta, cae Galaxian Explosion de Saga Sapuri. Muy bien. Debo tener una Resu seguramente. Protejo a Thanatos con Shun Divino. Ahora con mi Caín acelerado. Empiezo a pegar Galaxian Explosion. Cae en otra dimensión, Thanatos rival. También Manigoldo. Marco al Manigoldo rival. Manigoldo hace chasquido de la muerte. Esto hace estallar a mi Thanatos. Muy bien. Vamos a ronda número 4. Secreto Odiseo. Atena abre su reino de amor y paz. No puede ejecutar a Caín porque está escondido. Yo pongo un secreto de mi Odiseo. Mientras que Saga confunde a mi Shun Divino, se activa mi cureta, cae Galaxian Explosion de Saga Sapuri. Bien, Shun Divino lanza Cadenazo sobre mi propio equipo, porque está confundido, de hecho se va sobre Caín. Protejo a Thanatos, lanzo Galaxian Explosion de Caín de Géminis. Una vez más, se muere Thanatos, rival. Muy bien, Manigoldo hace Fogonazo Azul, sobrevive mi Caín, estalla mi Thanatos. Perfecto, ahora le pego directamente al Sapuri rival, cae, <laughs> bueno, revive Odiseo a mi gracias a que cayó la, la tormenta nebular del Shun Divino confundido, Atena ejecuta a Odiseo en ronda 5, Sapuri cayó en la otra dimensión, pero igual puede lanzar Galaxian Explosion de forma pasiva, esto hace estallar a mi muy bien, mata a Sapuri, deja a Odiseo en recuperación y a Atena en modo fantasma. De nuevo, Shun Divino confundido le pega a Mikaín, quien lanza Galaxian Explosion sobre Manigoldo. Este tiene marca de otra dimensión, pero es rematado por mi Thanatos, Cae en tormenta nebular esta vez sobre mi rival. Ronda número 6. Odiseo pone doble secreto. Atena abre su reino de amor y paz ejecutando a mi Shun Divino. Bueno, yo lanzo una vez más Galaxian Explosion. Ya tengo el máximo bufeo posible porque se bufea hasta 3 veces de vida y ataque. Entonces ese daño se va sintiendo cada vez más. Odiseo que activa su rebote de daño. Mi Thanatos le pega directamente. Estalla. Y con esto concretamos la victoria. GG Alpana Randrolizan. Raro esto. <laughs> se lleva a Thanatos la mayoría del daño. Bueno. Sigo probando mi Caín de Géminis Renacido. Me encanta la unidad y creo que va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Gente, si este video les ha gustado, me pueden regalar un like. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir, así seguimos creciendo. Muchas gracias por esos 20.000 suscriptores. También puedes ir a mi tienda de GTA Arcade, que tiene paquetes interesantes para tu cuenta de global. Espero verlos en un próximo PvP.